¿Qué tal, Tecnoamigos? Qué gusto tenerlos el día de hoy aquí en Tecnoclips. Hoy vamos a aprender a hacer o a tener dos WhatsApp en teléfonos de Xiaomi, pero no solamente WhatsApp, también se puede Facebook, también se puede Instagram y muchas otras aplicaciones que tú puedes descubrir a medida que vayas viendo este tutorial. Recuerda que aquí en Tecnoclips estamos haciendo videos tutoriales, estamos haciendo unboxing, review, test y todo esto. No te lo puedes perder y para que estés al corriente, lo que debes hacer es muy fácil. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Bueno, para hacer lo que venimos haciendo o lo que proponemos hacer, voy a comenzar a grabar la pantalla en el teléfono Xiaomi y te voy a mostrar. Esto es extremadamente fácil y creo que el video no va a ser largo porque se hace rapidísimo. ¿Qué hago? Voy a ir aquí al escudo de seguridad, voy a deslizar. Y voy a encontrar algo acá abajo que se llama aplicaciones duales, que sería 1, 2, 3, 4, la quinta opción. Le doy aquí. Y aquí ya tengo las aplicaciones de las cuales voy a poder crear una aplicación dual. Entonces, por ejemplo, Facebook, la voy a tocar y la voy a crear. Ya tendría un Facebook normal y un segundo Facebook. Voy aquí a ir a WhatsApp. Verifiquemos que así sea. Entonces, aquí está, mira. Tengo WhatsApp normal aquí y tengo el segundo WhatsApp en la parte de acá. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y para qué dos WhatsApp? Por ejemplo, si tú trabajas con este teléfono, podrías tener tu WhatsApp personal en uno y tu WhatsApp del trabajo en otro y podrías separar las informaciones y lo que, digamos, los temas que tratas. ¿Y cómo hago para configurar mi teléfono si es de una sola SIM para tener dos WhatsApp? Recuerda que la aplicación WhatsApp se va a alimentar de los datos del teléfono. No le importa el número telefónico, simplemente si está entrando datos al teléfono, va a funcionar el WhatsApp. Entonces lo que puedes hacer es, pones una SIM, creas un WhatsApp, entra el código de seguridad, lo digitas, lo cargas, ok, sacas esa SIM, pones la segunda SIM del segundo WhatsApp. Serían WhatsApp con dos WhatsApp, con teléfonos diferentes, eso sí. Pones la segunda SIM. Sencillamente esperas a que te llega el mensaje, configuras el segundo WhatsApp y listo. Si esa es la SIM ya que vas a dejar normal, te van a funcionar los dos WhatsApp. Vuelvo y te digo, los WhatsApp no necesitan de que esté la SIM con el número telefónico instalado, sino que sencillamente la SIM que tenga datos y él se va a alimentar de los datos que le estén ingresando al teléfono. Perfecto. El Facebook pues sí no tiene ese problema porque el Facebook sería cuentas, entonces podrías tener tu cuenta normal y tu cuenta de trabajo y las podrías estar manejando o configurando independientemente. Bueno, Tecnoamigos, de esta forma estamos acabando la opción de tener dos aplicaciones, dos WhatsApp, dos Facebook y dos aplicaciones duales de varias aplicaciones que permite este Xiaomi sin descargar aplicaciones adicionales, que es lo más importante. Por mi parte no es más, nos vemos en un próximo Tecnoclip. Chao, chao.